te pedí. No es tan fácil. Ven, tengo que enseñarte algo. He oído hablar de ti. Te pago. No he venido. Sorinto. ¿Cómo? Recuperar la electricidad cambiará el rumbo de la guerra. Me han dicho que los ingenieros de los pacificadores están trabajando en la guerra. Espero que Aitor sobreviva. Es uno de nuestros hombres más valiosos. Comprarme un arma nueva en la armería. La tengo en muy mal estado. Es hora de ir. ¿Cómo está? Aitor, lo hicimos. La gente tiene. Las enfermeras y los médicos son los verdaderos héroes. Aguafiestas.
se ocupe de los malditos renegados. No quiero que mi nombre acabe grabado. Lawan, necesito tu ayuda. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Busco una hierba, la reclusa, y no la encuentro. Ah, sí. Estoy familiarizada con ella. Creo que esas flores crecen junto al canal, al norte de Old Sainsbridge. Yo buscaría por allí. Es algo. Y de hecho, esperaría que se hiciera de noche. Gracias. Chao. Hayden, íbamos a vernos ahora en la taberna. Únete a nosotros. Entendido.
¿Eres Aiden? Te están esperando. La reunión es en la sala especial. El ambiente es agradable, como si fuera Navidad en el salón de casa. ¿Quién coño te crees que eres? ¿Mientes? Jack, relájate. Antes de que te reviente la vena de la sien. ¿Cómo que este plan es una basura? ¡Hazlo mejor! ¿Qué tal si no haces nada? Es mucho más sencillo. Comandante, ¿no es hora de que fusilemos a esta mierda? Vaya, los perros empiezan a ladrar. Será mejor que me comporte. ¡Hala, tíos! Me has traído aquí para planear algo. Aiden, estos son los planos de las torres VNC. Cuando vuelva la electricidad, podremos restablecer la comunicación. Los habitantes de la ciudad descubrirán nuestra misión. Se unirán a nosotros y nos ayudarán. Así que tu plan es retransmitir propaganda. Haré lo necesario para protegernos de los renegados. Cuando el carnicero vea lo fuertes que somos, se retirará. Evitaremos la guerra. Pero antes hay un par de cosas de las que tenemos que ocuparnos. Ese edificio es una subestación eléctrica que alimenta al distrito. Si hacemos que funcione, podremos dar electricidad a la torre VNC. Nuestra unidad ya va de camino. Lo primero es asegurar el perímetro del estudio de televisión. Mis hombres lo harán. Me pondré en marcha. Claro, Rowe. Suerte. No te decepcionaremos. Lo haremos bien, señor. Calla, Wierboski. Mueve el culo, nos esperan. La próxima vez que me hables así delante de mis hombres, sacaré la navaja y te cortaré la polla. Oh, qué pena. Muchas bocas estarían de luto. Cállate. ¿Podemos volver al plan? Gracias. Cuando las mascotas de Jack aseguren la entrada, mis hombres llevarán las luces y montarán un puesto avanzado. Y entonces, si todo va bien, que seguro que lo irá, porque el plan ha sido diseñado por el comandante en jefe en persona... Te lo advierto. Haz funcionar los ascensores y sube hasta la cima. Y cuando llegues a la azotea, conecta el transmisor a la antena. ¿Entendido? Se restablece la conexión entre la subestación y el edificio. Los hombres de Robo aseguran el perímetro con luces. Entendido. ¿Ves, Juan? Así se obedecen las órdenes. Se acaba muerto. Pero no soy yo quien se está jugando el cuello. Te veo en el estudio de televisión. Es el gran día que llevamos esperando. Sí. Un gran día para morir. Aiden, he oído que Jack y Juan te están intentando vender un montón de mierdas. Veámonos fuera. Ve con cuidado, ¿me oyes? Cuidado, si Elena te pone ojitos algún día. Sus novios no suelen vivir demasiado. Te han contado que los padres... Esto está comprobado, esto también... Mierda. ¿Te has tomado un descanso entre asesinatos para venir a verme? Solo quería ahorrarte problemas. ¿Qué querían esos palurdos? Que subiera a lo alto de la torre VNC. ¿Cómo? ¡Hijos de la gran puta! ¿Acaso sabes qué es ese lugar? Es el edificio más alto de toda la ciudad, pero sé que puedo hacerlo. Odio a esos cabrones. Rowe, Meyer, son buenos.
pero Jack y Juan están destinados a apuñalarte por la espalda. Jack dijo que los pacificadores me acompañarían. ¿Mencionó Jack las criaturas que habitan allí? Ya sé que es peligroso, Lawan, pero tengo que hacerlo. He escuchado que allí viven cosas que nadie ha visto jamás. Bueno, nadie que haya vivido para contarlo. ¿Pareces asustada? Por supuesto que estoy asustada, Aiden. Ah, no sabía que te preocupaba tanto. Que te den. Mira, hace unos años Frank intentó hacer lo que ahora planea Jack y acabó en tragedia. ¿No me crees? Pregúntale tú mismo. Aiden, la entrada al estudio de televisión está asegurada. Estamos esperando a que muevas el culo. Aiden, ¿estás ahí? Aiden, habla con Frank. Por favor, no lo hagas. Aiden, responde. Vale, hablaré con Frank. Gracias, Aiden. Estás haciendo lo correcto. Row, iré en cuanto pueda. Me ha surgido una cosa. ¡Deprisa, Aiden! ¡Te esperamos! ¿Qué diantre significa esa palabra? Es cuando se te pone la piel amarilla. Así que este es el peregrino. Frank, ¿sigues vivo, tío? Ravik, te dije que me dejaras en paz, joder. Soy yo, Aiden. ¿Quién eres? Ah, eres tú. ¿Qué quieres? Háblame de la torre VNC. Estuvimos tan cerca, Aiden. Tan cerca. Me da igual lo que digan los demás. Mi plan era bueno. Mejor que bueno. Pero fue un baño de sangre. Una masacre. Frank, ¿cómo puedo llegar a la azotea? Fuimos sin tener un equipo completo. ¡Panda de hijos de puta! Si hubieran confiado en mí, no se hubieran largado. Pero uno se acobardó y arrastró consigo a los demás. ¿Quién fue? Un Judas, eso es lo que es. Un traidor. Si no hubiera sido por Raf... ¡Ah! El pasado es pasado. O eso dicen. Lo que importa... es que ese fue el fin de los corredores nocturnos. Vale, pero... ¿cómo puedo llegar a la azotea? No puedes. Nadie puede. Ahora, que te den. Ugh!
Llena de renegados. Me estoy ocupando de ellos. De los renegados. Buen trabajo, Aiden. Pon a funcionar la subestación y rápido. Contenedor de inhibidores detectado.
receptor de inhibidores cercano. Quiero darte prisa, pero mueve el culo y reactiva la subestación. Estamos esperando. Ahora mismo. De nada, capullo. Thank you.
Contenedor de inhibidores cercano. Contenedor de inhibidores.
inhibidores cercano. Y se hizo la luz. Se me han emocionado hasta los empastes. Gracias por la ayuda, mascota de los Pazis. Ahora sé un buen chico y piérdete. No, será mejor que te largues tú. Oh. ¿Es una amenaza? Oh, mira cómo tiemblo. Tíos, ¿creéis que va a ponerse a chillar como un cerdo, al igual que sus colegas? Vamos a comprobarlo. Row, está todo reactivado. ¿Row? ¿Me recibes? ¿Me recibes? Todo brilla. Parece que hubiéramos puesto un árbol de Navidad. ¿Está todo el mundo bien? Sí, los chicos están adentrando más en el edificio. La zona estará asegurada pronto. Mueve el culo para acá. Es hora de ponerse a escalar. Ah, ya. El entrenamiento militar para adolescentes. Lo odiaba. Pero era lo único que hacíamos juntos.
¿Cómo ha cambiado este sitio con un poco de luz? Pero los ascensores siguen sin funcionar. Parece que no llega electricidad. El edificio ha estado desconectado durante años, ¿no? Tenemos que comprobar las conexiones eléctricas. Eres un puto genio. Los chicos están en la zona oscura, mirándolo. Intentan localizar la sala de distribución de energía en la torre pequeña conectada con esta. Cuando mis hombres activen los ascensores, subiremos y... Bueno, pues que me jodan. Soy Rowe, no hay corriente. El comandante dice que la subestación tiene corriente y que está a pleno rendimiento. Tiene que ser algo aquí. Leon, hay un apagón en el vestíbulo. ¿Y ahí? Afirmativo. Estamos a oscuras. Maldita sea, salid ahora mismo. ¿Me habéis oído? Leon. Seguimos buscando. Déjalo y sal inmediatamente. ¡Leon! ¡Leon! Joder, tengo que llegar hasta ellos. Estoy contigo. Se han separado entre los pasillos A y B. Yo iré por A, tú ve por los estudios de grabación. Estoy en ello. Si llegas a ellos antes que yo, asegúrate de sacarlos antes de que la oscuridad se cierra sobre ellos. Y guárdate las espaldas, que muerto no nos sirves de nada. ¡Leon, aguanta! ¡Vamos a por ti! Por aquí, Aiden. Pasillo B. Buena suerte. Me va a hacer falta. Toma esto. Lo vas a necesitar más que yo, tío.
Rowe, estoy en el vestíbulo. Entendido, no me esperes. Me han cortado el paso. Hay unos 20. Tengo que volver a la entrada. Ve al sótano por la sala de mantenimiento. La sala de distribución está ahí. ¿Eres León? Eso es lo que dice en mi chapa. ¿Dónde está el resto del escuadrón? Nos atraparon. Putos coléricos. Supongo que este es mi fin, tío. No digas eso. Hay más supervivientes. ¿No eras tú el optimista, Nato? Chris se abrió camino y se largó por allí. El apagón creo que ha sido cosa suya. Restaura la energía. Es la única forma de hacer que funcionen los ascensores. Las terminales están en el sótano y conectan las dos torres. Por favor, toma esta carta y dásela a mi mujer. Está en la nave. Tranquilo, León. Puedes dársela tú mismo. Aguanta, encontraré a Chris. Rowe, ya sé lo que ha pasado con la corriente. Estoy trabajando en ello. Conecto los terminales y restauro la electricidad. ¿Has encontrado a mis chicos? Solo a León. Y puede que a Chris. El resto no han sobrevivido, Rowe. Lo siento. Entendido. Pero Aiden, ten cuidado. No podemos perder más hombres. Rowe, estoy aquí, pero la corriente no vuelve. Mierda. Comprueba los fusibles. Cualquier persona. Cóbrense la vida.
Recuerden la base de las armas con frecuencia. El virus puede propagarse por aire, en superficies o por contacto directo. No consumen alimentos que no hayan sido antes calentados a una temperatura por encima de los temperados durante al menos 2 horas. Creo que he restablecido la electricidad. Coge el cable de la sala de distribución de energía y sal de ahí. Más vale que esto funcione. Robo, Leon no está aquí.
sensores funcionan. Bien, lo he conseguido. ¿Te han dado alguna medalla? Nunca. Te haré una. Con una patata. Vamos a montar un campamento temporal. Te veo en el octavo. ¿Es que te gusta merodear por las zonas oscuras, Aiden? ¿Cómo es que has tardado tanto? La próxima vez vas tú. Sabía que era una mala idea venir. Tengo algo para ti. Es para darte las gracias por lo que hiciste por mis chicos. Sé que hiciste todo lo posible por ayudarles. ¿Qué es esto? Una herramienta de proximidad. Las SAI solía marcar mercancías especiales con sus marcadores RF. Puede que te sea útil. Una vez las antenas funcionen, podrás usarlo para detectar contenedores importantes. Dios sabe lo que nos espera en la azotea. Pero no irás solo. Te acompañarán todos mis chicos y el mismísimo comandante Rowe. ¿Vienes? Ya he tenido bastante de estar en la retaguardia y escuchar a los míos morir. Pues vamos. Esperamos a Matt. Él llevará el transmisor y seguirá la operación desde aquí. Así que tienes un ratito para echarte una siesta o para plantar un pino, pero para eso mejor vete del campamento. No es el Ritz, pero ¿qué se le va a hacer? No estarás llorando, ¿verdad? ¿Puedo unirme? Por favor. ¿Qué te parece la misión, Aiden? Hemos llegado hasta aquí, ¿no es cierto? Seguiremos adelante. O moriremos en el intento, ¿verdad? Rowe es duro de pelar. Bien lo sabes. Has oído su historia, ¿no? Ya has visto las quemaduras que tiene. Yo estaba allí cuando irrumpió en un lugar en llamas para salvar a un soldado. Sí, el tipo puede ser arisco, pero no muchos dicen las cosas tan claras como él. Sí, joder. Bueno, es hora de irse al sobre. Un momento, caballeros. Un detallito para esta noche. ¡Vaya! Eres la polla, teniente. Por nuestros camaradas caídos. Por los caídos. ¿Y por las mujeres bellas? ¿Por qué quieres excluir a tu mujer? ¿Qué, aguantando el tipo? Sí, teniente. Peor hemos estado, ¿o no? ¿Os acordáis de los coléricos del viejo puerto? Joder, fue una masacre. Sí que lo fue, pero salimos de aquella. Y de esto también nos quedará una historia para contarle a nuestras familias. Sí, señor. Aiden, le estoy dando vueltas a algo. Los renegados. ¿Qué pasa con ellos? Están por todas partes. Infestan la ciudad como cucarachas. Pero aquí, en la mayor antena de la ciudad, un lugar estratégico, resulta que no hay renegados en absoluto. El resto de cosas que hacen tampoco tienen sentido. Tienes razón. Primero alguien conectó la electricidad, a saber por qué. Y cuando les pregunté a los oficiales renegados, dijeron algo sobre las instalaciones de las SAI que intentan localizar. No entendí a qué se referían. X-13 o algo así fue lo que dijeron. Me preocupa qué estarán tramando. X-13. He oído hablar de ese sitio. ¿Ah, sí? ¿Y qué has escuchado? Sé que Walsh también le sigue la pista. ¿Sabes dónde puede estar? Bueno, si de verdad existe, seguro que será algún complejo del SAI. Ya sabes, todo ultra secreto. Pero cuando acabemos con este cabrón, quizás descubramos qué es y lo encontremos antes.
Pero por ahora, vete a dormir. A los infectados les gustamos más cuando estamos bien descansados. ¡Qué canción tan bonita! Vamos a escuchar más. ¡Despierta, bella durmiente! ¡Aiden! ¡El mandamás ha llegado! ¡Vamos! ¿Matt ha traído el transmisor? En mi bolsillo, a salvo. ¿Esperas? Aiden, lo estáis haciendo de maravilla. Lo estamos intentando, ¿a que sí, Rogue? Te traigo buenas noticias. He recibido información sobre cierto doctor de S.A.I. ¿Quién es? ¿Dónde está? Necesito tiempo. Primero acabemos este trabajo. Los chicos y tú, id a la cima de la torre y colocad el transmisor. Rogue se quedará abajo conmigo. Yo también voy. Rogue, ¿otra vez? ¿En serio? Tenemos un plan. Que le jodan al plan, yo también voy. No pienso enviar a mis hombres a averiguarlo. ¿Que le jodan al plan? No pienso volver a perder a mi escuadrón. Sabes que tengo que ir. Que vuelvas, joder. ¿Me has entendido? Sí, señor. Si necesitas algo, estoy en la radio. Estoy bien. Tira el curro. Señor, ¿todo bien? Vete. ¿Oír un chiste? No, Wierzbowski, joder, no. Te lo suplico, te daré mi última muda limpia si no nos cuentas otra de tus bromas. Tranquilos, caballeros. Joder, Wierzbowski. Lo siento, señor, soy una tumba. Afina, idiota. Debería sonar así. ¿Qué ocurre, comandante? El ascensor se ha parado. La electricidad es inestable. Es un edificio grande. Estamos en ello. Las reparaciones van a tardar un rato, pero no podemos esperar. Tendremos que subir a pie. ¿En qué piso estás? 30. Así que os quedan otros 50 hasta la azotea. Muchachos, ya habéis oído al comandante. Abrid las puertas, que vamos a subir a pata. Wierzbowski, informa. Wierzbowski, cuidado. Despejado. ¡Wierzbowski! Joder.
No. Fui al bosque. Joder. Jack. Jack, ¿estás ahí? Nos han atacado. Solo me he salvado yo. Me cago en todo, ¿no? ¿Y Row? No lo sé. No lo veo. Aiden, Row tenía el transmisor. Encuéntralo. Es nuestra única esperanza. No hay tiempo para lloros. Tienes que encontrar a Row. Os ayudaremos cuando funcionen los ascensores. Haré lo que pueda. ¡Aiden! ¡Ah! ¡Has sobrevivido! Pensaba que la habías palmado. Más quisieran. Lo vas a lograr, Row. Tú aguanta. Ah, sí, ya. ¿El transmisor? Matt dice que lo tienes tú. Lo tengo. No puedes perderlo, Aiden. ¿Me oyes? Aiden, será mejor que te vayas olvidando de la medalla de patata esa que te prometí. ¿Cómo? ¿Está rompiendo su promesa, comandante? Ah, cierra el pico. Oye, las chapas de identificación. No dejes que mis chicos caigan en el olvido. Si ves alguno de los nuestros, asegúrate de recuperar su chapa. Se lo merecen. Toma. El transmisor. Lawan, estoy en apuros. Los pacificadores están todos muertos. Te lo advertí. Si te matas, te juro que voy a plantarme allí y encontrar una forma de revivir tu puto cadáver, aunque solo sea para volver a matarte. Ahórrame el sermón. ¿Quieres? Baja de ahí de una vez. No voy a bajar. Necesito llegar más alto. Voy a conseguir subir. Bien. Esperaré. ¡Mierda! ¡No
se puede pasar. Estoy atascado, Lawan. Necesito ayuda. Voy a por Frank. ¡Deprisa! Lawan, ¿tienes a Frank? Lawan, no me dejes aquí. Piso número 30. Los infectados se han cabreado. Joder, chaval, te lo dije. Frank, espera. ¿A dónde vas? Está muerto, Lawan. Lo siento. Aquí es donde perdí a todos mis corredores nocturnos. No voy a volver a pasar por ello. ¿Qué va a estar muerto? Está ahí y te necesita. Lo que necesita es un ataúd. Frank, maldito cabrón alcohólico, ¿por qué no te controlas y haces algo de provecho por una vez, joder? Aiden, parte del equipamiento debe seguir en el hueco del ascensor, un piso o dos arriba de donde estás. Frank, creo que lo he encontrado. ¿Para qué sirve? Es un gancho. Sirve para lanzar cuerdas. ¿Un qué? Te ayudará a escalar. Apunta a algún sitio donde se pueda enganchar y dispara. Intenta usarlo para llegar a la terraza. Avísame cuando lo logres. Vale. Come on.
Sí. Creo que le estoy cogiendo el tranquillo, Frank. Ya lo sabía yo. Es un invento muy simple, pero te puede salvar el pescuezo. ¿Y ahora dónde? A donde te dirigías, Aiden, arriba. Tienes que subir un piso. Desde allí tendrás que ir al ala lateral. ¿Al ala lateral? El ala principal está llena de infectados. Venga, que te quedan varios pisos por subir. Estoy en la terraza. Bien. ¿Ves mi taberna? Pues sí. Y se ve enana desde aquí. Estupendo. Pues ahora abres el parapente y vuelas hasta el ojo de pez. Te veo allí. ¿Qué? Es hora de acabar con esta locura, Aiden. Tienes un parapente. Huye mientras puedas. Frank, tengo que subir. Dijiste que me ayudarías. Hombres mejores que tú han perdido la vida allí. No voy a conducirte a tu muerte. Frank, voy a subir. Contigo o sin ti. ¿O es que la cogorza no te deja entenderlo? Lawan me habló de tu hermana. Seguro que ya está muerta. Pero tú estás vivo. Y si bajas, seguirás estándolo. Que te jodan, Frank. Hasta aquí hemos llegado. Yo voy a subir. Aiden, soy yo. No te dejaré solo. Déjalo. Es hombre muerto, Lawan. Voy para allá. Espérame. ¿Qué, qué? No, ni de coña, Lawan. ¿Lawan? Estoy en lo alto de la segunda torre y me preguntaba cómo cojones voy a volver al edificio principal. Espera, antes de la caída, este edificio estaba en construcción. Seguro que hay alguna grúa o algo, ¿la ves? Buena idea. Gracias. ¡Ah!
Ando poco, pero lo que es colgarse, saltar y trepar... Merecerá la pena, Hayden. La comunicación es clave.
Eres un capullo. Si le pasa algo, será culpa tuya. Es todo culpa tuya. Sigue adelante con tu misión suicida si quieres. Pero a ella déjala. Yo no le he pedido que... La llamaré por radio y la convenceré. Olvídalo. Ha apagado la radio. Supongo que dije demasiado y... Joder. Por suerte advertí a Matt y los pacificadores no la dejarán entrar. Escucha. Ya estoy casi en la azotea. Aunque lo consiga, todo habrá terminado para entonces. ¿Tú dónde dices que estás? ¿En lo alto del edificio? ¡Qué cabrón! No creía que fueras a lograrlo. Pero vaya que sí lo vas a lograr. ¿Qué es lo que querías conseguir con esta misión? Radio Nueva Esperanza. Imagina. Mensajes de paz y unidad. Unir a la gente. Brindarles esperanza. Ya, bueno. Siempre he sido un romántico empedernido. ¿Qué quieres que te diga?
Donde el transmisor. ¿Y ahora qué? Bien. Bien. Ahora dale al interruptor y ya está. ¿Ha funcionado? Genial. Escucha. He estado pensando. Radio Nueva Esperanza sigue siendo una opción. Pero es tu decisión. Juan consigue lo que quiere y me da lo que yo quiero. Así conseguiré llegar a Mía, o a la verdad. Algunas decisiones nos vienen grandes. Algunas de las cosas que hacemos importan. No voy a tratar de convencerte. Tú has reactivado el transmisor. Es tu elección. Lo siento, Frank, pero tengo que encontrar a Mía. Valoro tu visión del futuro, pero necesito encontrar al doctor del S.A.E. Entiendo, Aiden. Has tomado tu decisión. Cambio y corto.
solo tengo que conectar el aparato al transmisor. Aiden. Ya está, Matt. La antena funciona. Bien. Sabía que podía contar contigo. Has hecho un gran trabajo, hijo. Row y los muchachos. Sus muertes no serán en vano. Nos vemos pronto. En cuanto los ascensores vuelvan a funcionar. Juan, he hecho lo que querías. Has hecho lo correcto. Has elegido la empatía y el sentido común antes que unos estúpidos sueños fascistas. ¿Y tu parte del trato? No se me ha olvidado, Aiden. Me pondré en contacto contigo pronto. La misión de los pacificadores es servir a la ciudad y exterminar a los infectados. ¿Quieres acabar con el caos? ¿Crees en el orden? Es hora de que actúes. Únete a los pacificadores. Lo que necesitamos para traer orden a la ciudad podría ser tú. Lo has logrado. Yo también me alegro de verte. No vuelvas a hacer eso. ¿A qué ha venido eso? Me debes una. Me he destrozado las suelas de las zapatillas tratando de agarrarte. Esto lo siento, supongo. ¿Que lo sientes? Si no fuera por mí, estarían despegando tus tripas del puto pavimento. No me lo puedo creer. Lawan, estabas preocupada. ¡Cállate! Como dije, me debes una. Mis zapatillas están destrozadas. El suelo me araña. Necesitaré unas nuevas. No me parece que estén tan mal. ¿Estás segura de que no tenemos nada más importante que hacer? Si lo que me preocupase fuera la estética, las habría tirado hace años. Me arriesgué con una ruta más difícil para llegar cuanto antes a ti. Pero el viento me arrastró como si fuera una bolsa de papel. Esos putos pinchos eran peores de lo que esperaba. Era mi último par de zapatos intacto, Aiden. Era lo único bonito que me quedaba en este periplo que es la venganza. Sin ellos, me quedo en nada. Así que arreando. ¿Quieres comprar zapatillas nuevas? ¿Ahora? ¿Estás de broma o qué? ¿Tengo pinta de estar de broma? Lawan, ¿estás...? ¡Mierda! Lawan, admitir que estabas preocupada no te hace débil. ¿No me puedes decir al menos a dónde vamos? Seguro que no hay muchas tiendas de zapatos abiertas por esta zona. Hay un sitio. Algunas de mis cosas deben seguir allí. Pensaba que tus cosas estaban en el ojo de pez. Supongo que no nos dirigimos hacia allá. Cierra la boca y sígueme.